Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto darles la bienvenida a este cuarto diálogo por la inclusión titulado Diálogos por la inclusión hacia una cultura de la inclusión. Es un gusto también presentar a nuestras autoridades aquí presentes, la señora Lourdes Solís Padilla, presidenta del Sistema DIF León. Buenos días. Licenciado Jorge Hernández, Director General de Educafin del Estado de Guanajuato. A nuestra directora, la licenciada Alma Cristina Rodríguez Vallejo, directora del Sistema DIF León. Y a Dorian Romens, coordinador del Sector de Ciencias Sociales de la UNESCO en México. Para dar arranque a estos diálogos, me gustaría también agradecer la presencia de todos ustedes que tanto en Zoom como a través de redes sociales en Facebook de UNESCO México, DIF León y Municipio de León. Estamos presentes, sobre todo para abrir este tema de diálogos. Es importante tener esta participación juvenil, el empoderamiento comunitario, que son justamente estos temas de los que se va a tratar estos paneles que tenemos el día de hoy. Y es un gusto poder darle el espacio a la señora Lourdes Solís Padilla para que nos dé un mensaje de bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Es un gusto para mí volverlos a saludar por este medio. Es gratificante saber que hay mucho interés de ustedes por participar en estos paneles que aportan al tema de la inclusión. En León impulsamos programas y acciones que cambian y transforman la vida. Para nosotros en DIF es la prioridad para que nadie se quede afuera, que todas las personas tengan la misma oportunidad y las mismas condiciones para que saquen su potencial tan importante que tienen. Estos diálogos de inclusión son el ejemplo de ello y por eso agradecemos muchísimo a nuestros amigos de la UNESCO por facilitarnos y por participar con la ciudadanía de León que está tan interesada en estos temas. Gracias por darse la oportunidad y sumarse a esta labor de hacer un León una ciudad más incluyente. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias, señora Lourdes Solís Padilla, por sus palabras, por este mensaje de bienvenida. Y damos espacio ahora a Jorge Hernández. Muchas gracias por esta presencia, Jorge. Él es director de Educafin. Adelante. Señora Lucero, muchas gracias por la invitación. Encantado de participar el día de hoy con ustedes en este espacio de bienvenida a todas y a todos. Un tema muy importante. Yo creo que sin duda tenemos que tener más espacios para debatir y tener elementos para saber cómo estamos en temas de inclusión social. Desde Juventudes GTO nos honra tener esta participación y este evento de talla mundial con la UNESCO y con todos los países participantes en estas discusiones que se están teniendo en este tercer espacio para hablar específicamente del tema de la cultura de inclusión social y al respecto recordar cómo Guanajuato, cómo León y sus ciudades tenemos un reto mayúsculo centrado principalmente en una geografía que nos reta a llevar servicios a diferentes latitudes, que nos reta a generar condiciones de equidad para todos nuestros ciudadanos, sobre todo generar oportunidades en entornos muy diversos. Y me alegra mucho que sea una iniciativa de corte municipal donde suceden las grandes decisiones que afectan directamente al ciudadano. La vida municipal bien planeada, el desarrollo urbano inclusivo, sin duda es la base para el acceso de las juventudes y en general de la sociedad a todos los servicios, en la búsqueda justo de esta construcción social que permita oportunidades para todos, que permita disminuir las brechas que tenemos entre los diferentes puntos de partida de los que arrancan muchos de nuestros jóvenes en diferentes espacios y latitudes, y sabiendo que en este punto de arranque no hay culpa alguna, simplemente son condiciones con las que nuestras juventudes han partido y es el presupuesto de arranque. Pero ojalá que,
al final de la carrera todos tengan, hayan tenido las mismas oportunidades en función de la política pública que nos ha tocado construir. Y ojalá que este tipo de foros y de espacios permitan una reflexión profunda que nos permita llevar a la construcción de reglas de operación que distingan las diversidades, que favorezcan la pluralidad, que favorezcan los espacios abiertos y participativos. Así que muchas gracias por la organización de este evento. Agradezco y saludo a la directora Cristina Rodríguez como motor de este evento, Lucero, y todo el equipo excepcional del DIF municipal en León. Muchas gracias por la oportunidad de participar. Muchísimas gracias, Jorge, por esta bienvenida. Y ahora damos espacio a Dorian Romens, él es coordinador del sector de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO en México. Adelante, Dorian. Muchas gracias, Lucero. Muy buenos días a todos y todos. Primeramente, me gustaría saludar a la señora Lourdes Solís Padilla, presidenta del sistema DIF León, y también al señor Jorge Hernández, director general de Educafin en Guanajuato, y también muchos saludos también a Cristina, directora del DIF, y también al señor alcalde, el señor Héctor López Santillana. Pues en nombre del señor Freddy Bacherón, representante de la Oficina UNESCO en México, quisiera también dar la bienvenida a todos y todos los que nos acompañen el día de hoy, tanto en México como también en otros países de América Latina, y la verdad es un gusto tenerlo con nosotros nuevamente. Como saben, ya es el tercer espacio de diálogos por la inclusión de este mes de diálogos por la inclusión. Esta es con el tema de hacer una cultura de inclusión social. Vamos a tener participaciones de expertos muy, muy importantes en temas de participación juvenil y de empoderamiento comunitario. Entonces, para nosotros es muy importante también contar con su presencia el día de hoy, ¿no? Sobre todo que este espacio de diálogos también ofrece claves y ofrece nuevas herramientas que contribuyen al ensamblaje y la coordinación de las políticas públicas en sistemas consistentes y sostenibles para la participación de los jóvenes, ¿no? El día 9 de febrero tuvimos nuestro primer diálogo por la inclusión, sobre todo con un enfoque hacia las poblaciones más vulnerables, con temas de inclusión educativa, inclusión laboral. Entonces yo creo que son temas muy importantes, y sobre todo en estas circunstancias todavía de la pandemia, yo creo que todavía hace falta fomentar estos diálogos participativos con la ciudadanía en general para tocar ese tema, para abordar ese tema y cómo fomentar la participación ciudadana, ¿no? Y yo creo que también es muy clave también siempre la participación de las y los jóvenes en esa creación de las políticas públicas, ¿no? Entonces para UNESCO es muy, muy importante de ofrecer esos espacios y posibilidades también a los jóvenes y apoyar sus actividades y también mostrar que son agentes de cambio, ¿no? Entonces ellos son las generaciones de mañana, entonces ya deben estar involucrados ya en la creación de las políticas públicas siempre con una metodología participante, ¿no? Para nosotros es justo muy, muy importante que podemos tener esos espacios, por eso estamos muy, muy contentos que otro diálogo podemos organizar siempre en el marco de la colaboración conjunta con el municipio de León que hemos empezado, como saben, el año pasado, y que justamente aborda ese tema de cómo fortalecer las políticas públicas de inclusión social. Entonces yo no voy a hablar mucho más, me van a ver todo esta mañana, entonces le agradezco nuevamente por toda su presencia y nos vemos más tarde. Así que muchas gracias tanto al DIF León como a UNESCO, y también muchas gracias a todos los países que nos acompañan y sobre todo a los expertos y las expertas que nos acompañan el día de hoy para compartir sus conocimientos y compartir sus buenas prácticas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Dorian, por estas palabras. Y es justamente el rol de las ciudades y la importancia que tiene el intercambio de ideas. Justamente es por esa razón por la que tenemos invitados de diferentes ciudades del mundo, y el conocimiento que se pueda generar en este momento es muy importante para poder seguir desarrollando estas políticas públicas desde la ciudadanía, con esta participación, con esta identificación de oportunidades que se tenga desde cómo lo vive cada una de las personas, cada una de las familias. Los ciudadanos del municipio de León pueden tener este compartir conocimiento, experiencia en un momento más en las mesas de trabajo, pero también tendremos este espacio de los paneles con estos expertos internacionales, pero también locales, en los que se puede tener este intercambio de ideas y sobre todo la participación. El tener esta visión externa nos ayuda también como municipio a crecer y a seguir fomentando y articulando estas iniciativas públicas y acciones que le den fortaleza y más estructura a estas políticas públicas que se requieren en la ciudad para seguir trabajando el tema de la inclusión para los grupos más vulnerables. Es en este sentido que también tendremos este espacio de conferencia magistral, y es un gusto dar la bienvenida en este momento a nuestro conferencista magistral, quien nos visita desde Colombia, aprovechando estos espacios virtuales, que justamente es uno de los retos que a nivel mundial, derivado de esta pandemia, pues ahora estamos superando. Y es mucho más sencillo poder ahora tenernos justamente cercanos, aunque estemos a la distancia. Doy la bienvenida a Julián Rodríguez Sastoque, quien me voy a permitir leer un poco de su reseña. Él es concejal de Bogotá del partido Alianza Verde, elegido como el concejal más joven para el periodo 2020-2023. Gracias a la confianza de más de 28 mil ciudadanos que creyeron en una apuesta política que tiene prioridades en la defensa del medio ambiente, la juventud, la ruralidad, los derechos humanos y la implementación del acuerdo de paz. Se graduó como economista de la Universidad Nacional de Colombia, se realizó un seminario en gestión política, ciencia política y gobierno en la Universidad Internacional de Virginia, y tuvo el privilegio de ser el primer joven colombiano en ser invitado por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York para dar un discurso de paz y de reconciliación. Su experiencia como líder juvenil y social ha sido trabajar con más de 30 mil jóvenes en todo el territorio nacional, esto en Colombia, para la defensa de la educación, la paz, y lo que le permitió ser reconocido como el Victory Award categoría líder emergente en Iberoamérica, entregado por la Academia de las Artes y Ciencias Políticas en Washington. En 2017 recibió del manos del expresidente colombiano y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, el Premio Nacional de Voluntariado Juvenil, categoría Desarrollo Sostenible. Gracias a estos reconocimientos y a su labor social, ha viajado a más de 15 países en representación juvenil de la nación, lo que ha permitido exponer las realidades del país, traer estrategias innovadoras para la solución de conflictos, defensa de los derechos humanos, políticas públicas y protección del medio ambiente. Es un gusto tenerte hoy con nosotros, Julián. El micrófono es tuyo y podemos tener esta experiencia de compartir y de escucharte. ¿Cuál ha sido esta experiencia que tú has tenido desde la juventud y en todo el entorno justamente de activar esta protección y esta búsqueda de los derechos humanos para los grupos vulnerables? Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial para ti, por supuesto, para todos los jóvenes, las jóvenes, la ciudadanía que nos acompaña, no solamente desde México, sino de distintos lugares del mundo que seguramente se están conectando a ser parte de estos diálogos por la inclusión. Sin duda alguna, un espacio maravilloso de construcción de ciudadanía, de empoderamiento juvenil, de inspiración para co-crear y construir sin duda alguna iniciativas maravillosas que uno como joven muchas veces tiene, pero que requieren encontrarse con otros pares para poder sacar adelante. Así que muy, muy, muy valioso este espacio y agradecido, por supuesto, con la invitación que me han hecho a compartir la experiencia que hemos tenido los jóvenes colombianos, no solamente alrededor del liderazgo y del ejercicio de la democracia, de la participación ciudadana con incidencia desde lo público, desde la academia, desde la movilización social,
sino especialmente el rol que también han tenido los jóvenes en los últimos años después de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, que sin duda alguna ha sido un impulso y un motor para reactivar el tejido social y para movilizar a los jóvenes colombianos alrededor de distintas causas políticas. Entonces, yo voy a compartir unas diapositivas. Voy a tener aquí en este lado la cámara y voy a pasar a compartir las diapositivas de este lado. Ahí ya creo que lo están viendo perfectamente. ¿Cierto? Ah, bueno, ustedes también lo están compartiendo. Listo, perfecto. Listo, entonces si quieren yo voy avisándoles cuando vayamos a pasar las diapositivas y vamos conversando. Entonces esta va a ser una charla sobre empoderamiento y liderazgo político juvenil que tiene que ver todo con los espacios de inclusión y participación social. Yo voy a contar a partir de mi propia experiencia, de la experiencia que hemos construido con jóvenes de nuestro país para que ustedes más o menos también entiendan un poco el contexto colombiano y lo que nos lleva a nosotros a ser partícipes hoy de la decisión, a que los jóvenes se movilicen, se escuchen y sin duda alguna tengan una voz que suene muy duro en los distintos espacios de toma de decisiones en Colombia. Yo soy Julián Rodríguez Astok, como bien presentaban, economista de la Universidad Nacional de Colombia, tengo 24 años y hoy tengo la inmensa responsabilidad de ser el concejal más joven electo en la ciudad de Bogotá, en la capital del país. Los concejales somos una especie de parlamentarios a nivel local, en este caso en la ciudad de Bogotá, que tiene casi 8 millones de habitantes y se eligen de manera a través de voto electoral tradicional cada 4 años en elecciones locales. Cada vez que se elige alcalde, se elige el consejo municipal, no muy distinto a lo que tenemos en algunas ciudades capitales de América Latina y algunas como el caso de México. Les voy a contar un poco mi historia, a partir de esa historia, cómo vamos a llegar a hablar de la construcción de la ciudadanía juvenil para la inclusión social y la participación. Y lo primero que quiero decirles, y pasamos a la siguiente diapositiva, lo voy a hablar desde el caso colombiano, pero tienen que dimensionar que casi que es el mismo caso de ustedes. Y es que en el caso colombiano, nosotros somos casi el 25% de la población colombiana, el 25% de la población colombiana. Cuando uno dimensiona cuántos jóvenes somos, cuando nos reconocemos, uno entiende el poder de incidencia y la capacidad que tenemos de transformar nuestras realidades. Esta cifra es muy similar para la mayoría de ciudades de América Latina, para la mayoría de países de la región, México, Perú, Argentina, varía quizás 1 o 2 puntos porcentuales. Pero incluso a nivel global, de 1.800 millones de jóvenes que hay, pues eso representa casi también el 25% de la población global. Entonces sí tenemos, sin duda alguna, una responsabilidad enorme, pero adicionalmente un poder de incidencia que tenemos que dimensionar. Porque, al igual que en Colombia y en México, por ejemplo, a veces somos jóvenes organizados o no organizados que tenemos maravillosas iniciativas en distintos lugares del país, pero que no nos conocemos, no nos reconocemos, duplicamos esfuerzos y qué pasaría si nos encontráramos y potenciáramos esos esfuerzos en favor de distintas causas. Yo creo que ahí hay un poder enorme de incidencia y particularmente en términos democráticos, los jóvenes, tanto en México como en Colombia, pueden definir una candidatura presidencial, pueden definir una presidencia para que lo dimensionemos, porque el potencial electoral de los jóvenes en América Latina es altísimo, pero tenemos que avanzar es en garantizar a través de esa inclusión social que los jóvenes participen más en la democracia, porque lamentablemente somos de las poblaciones que menos votamos, de las poblaciones que menos somos parte de los espacios de decisión, y eso pues claramente nos excluye de algunas situaciones importantes en las cuales los jóvenes tienen que participar. Siguiente diapositiva. Y aquí les voy a contar un poquito sobre mí muy brevemente para que nos hagamos una idea de el promedio de lo que son los líderes a nivel regional jóvenes en América Latina, que son inspiradores, que tienen una historia de vida muy similar, y es que son jóvenes hombres y mujeres que han crecido guerreándosela. En Colombia decimos guerreándosela porque básicamente se la han luchado para salir adelante. Vienen de una familia, como la mayoría del promedio de las familias,
de educación pública en muchos de los casos, sin un apellido importante, sin dinero, sin un reconocimiento, sino que se han hecho a pulso y han sacado adelante una carrera de liderazgo maravillosa. Y en este caso, particularmente, yo arranqué como líder estudiantil, como muchos de ustedes. Si yo pregunto a muchos de los jóvenes partícipes de este foro, seguramente muchos me van a responder que arrancaron como líderes estudiantiles en sus colegios, en sus escuelas, como representantes de cursos, siendo personeros, teniendo algún tipo de rol de liderazgo estudiantil. Bueno, yo arranqué a muy temprana edad, sobre los 14 años, y ahí entendí que tenía una vocación de servicio público y de trabajar en equipo, liderando proyectos con miles de estudiantes, en este caso, precisamente un proyecto con Naciones Unidas que la UNESCO ha reconocido a nivel global, y era una simulación de la ONU con miles de estudiantes de colegios públicos y privados de la ciudad de Bogotá, para poder acercar realidades y cerrar brechas socioeconómicas a través del debate sobre temas de carácter global que Naciones Unidas nos planteaba a los estudiantes de nuestra ciudad. Siguiente diapositiva. Y luego, en el año 2014, el mundo tiene una discusión trascendental, y es que se nos vence a nivel global la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio, que eran de 2000 a 2015, que tenía 8 objetivos principales que algunas naciones, en América Latina, por ejemplo, lograron cumplir en una manera, de una proporción interesante, por ejemplo, lo que tiene que ver con superación de la pobreza, algunos temas de maternidad infantil, entre otros, pero se nos quedaron unos grandes rezagos en algunas cosas, y eso implicaba pensarse una agenda mucho más amplia, mucho más verde, porque en este caso la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible incorpora un capítulo ambiental para la defensa de la vida terrestre, la vida marina, la acción contra el cambio climático y la ciudadanía, cómo se organiza alrededor de esta causa del siglo XXI, que es la supervivencia y luchar contra estos efectos del cambio climático. Pues en ese momento la ONU hizo un ejercicio a nivel global muy interesante que buscaba realizar encuestas a la ciudadanía del mundo para poder recoger insumos para definir esos objetivos de desarrollo sostenible. Yo tuve la oportunidad entre 2014 y 2015 de ser embajador juvenil de la campaña de My World, que buscaba precisamente a través de este ejercicio de participación ciudadana que la ciudadanía escogiera las prioridades para los próximos 15 años. Y 15.000 jóvenes participaron en Bogotá y en Colombia y definieron el 35% de los aportes de Colombia para esta importante iniciativa que luego se tradujo en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que conocemos. Siguiente. Y bueno, entonces luego hicimos un ejercicio de capacitación y un trabajo a nivel nacional muy, muy valioso, y a nivel incluso latinoamericano, capacitando a otros jóvenes en todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030 y empoderando organizaciones juveniles alrededor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque entendemos que son objetivos que tienen un carácter interdependiente. Entonces, una organización juvenil, por ejemplo, que se dedique a temas educativos o a temas ambientales, con sus acciones puede estar contribuyendo a superar o a mejorar alguno de los propósitos que tiene el objetivo número 5, el objetivo número 1, el objetivo que tiene que ver con temas de género. Entonces siempre alguna iniciativa juvenil va a tener no un impacto directo sobre el tema que maneja, sino sobre otros ODS y algunas de sus metas, mostrando este carácter interdependiente de la agenda. Siguiente. Y luego entramos en una discusión muy interesante en el país, en donde tuve la oportunidad de ser parte, también trabajando con Naciones Unidas en Colombia como joven voluntario, y es la discusión de la paz. Para ponerlos en contexto, Colombia, al igual que varios países de América Latina, incluyendo México, El Salvador, Guatemala, son países que han vivido la violencia desde hace varias décadas de una manera drástica, dramática, que ha tenido luchas insurgentes, y eso, por supuesto, además representa una oleada de violencia y un montón de dolor y de tristeza y de muertes y de masacres a lo largo del territorio nacional. Colombia vivió eso, hubo confrontaciones entre distintos grupos armados, pero a 2016 Colombia tenía la guerrilla más antigua del continente y tuvimos que sentarnos a negociar como Estado y a desmovilizar esta guerrilla para llevarla a la paz, a la democracia, a dejar de debatir
a través de las armas para debatir a través de las ideas. Y en este caso los jóvenes tenían una participación indiscutible. Yo creo que en este caso los jóvenes necesitaban entender que se trataba de su pasado, porque muchos jóvenes fueron violentados en el margen del conflicto armado, pero adicionalmente de su futuro, y es qué país le vamos a dejar a la siguiente generación. ¿Es un país en paz, un país estable, un país garante de derechos? Y en ese caso nosotros realizamos un trabajo maravilloso llevando la voz de los jóvenes colombianos a esos escenarios de participación y de diálogo institucional, la voz de los niños y las niñas en todo lo que tiene que ver con construcción de paz. Y en este caso tuvimos una incidencia muy importante, cosas como que en el acuerdo de paz quedó estipulado que la paz en el país no es solamente sacar a un grupo guerrillero de la insurgencia y llevarlo a la vida civil, sino también es que los jóvenes puedan participar en política. Eso quedó en el acuerdo final de paz que firmó Colombia en el año 2016 y que fue tan reconocido a nivel global, que los jóvenes puedan participar en política y en democracia. Siguiente. Y ahí podemos saltar algunas. Siguiente. Ahí digamos que hemos hecho algunos ejercicios muy interesantes de participación política con jóvenes en el Congreso de la República, llevándolos a los escenarios democráticos a los estudiantes para que puedan conocer las experiencias, saber cómo se hacen los debates, incorporarlos en estas discusiones y además que ellos tengan la voz y la palabra para opinar sobre estos temas. Y en la siguiente diapositiva les muestro, es básicamente un trabajo nacional, al igual que en México somos un país de disparidades regionales, es muy distinto a lo que ocurre en Monterrey, a lo que ocurre en la península de Yucatán, lo que ocurre en Oaxaca, en Colombia pasa exactamente igual, es muy distinto a lo que ocurre en el norte, en el Pacífico, en el suroccidente colombiano, y eso implica hacer un trabajo territorial con los jóvenes de manera diferenciada, porque la inclusión precisamente implica reconocer esas particularidades de las poblaciones, en este caso, para hacerlas parte de un ejercicio de toma de decisiones o de construcción colectiva. Y en este caso Colombia tiene unas disparidades enormes producto de brechas de inequidad históricas que para trabajar con jóvenes pues hay que, digamos, dimensionar y reconocer precisamente en el territorio, no desde la capital. Es como si yo me parara en el DF y creyera que pudiera construir política pública para todos los jóvenes de México desde un escritorio en el DF. Pasa lo mismo en Bogotá. Eso no se puede hacer solo desde Bogotá. Hay que tener esa mirada regional y entender qué es lo que sucede en las distintas ciudades, municipios, etcétera, que hay en nuestro país. Siguiente. Y siguiente. Bueno, y ahí, para ir concluyendo esta etapa de presentación, como a partir de mi experiencia, nosotros también tuvimos la oportunidad de empezar a hacer un trabajo internacional y es llevar todos estos productos a otros países, a invitaciones que nos hizo la Cumbre de las Américas, la Organización de las Naciones Unidas, y ahí podemos pasar a la siguiente diapositiva, y es, yo tuve la oportunidad de viajar fuera del país por primera vez, gracias a este tipo de espacios de incidencia y participación juvenil, representando a Colombia en casi 14 países, en espacios de Naciones Unidas, de temas de educación, de temas de construcción de paz, en espacios de la Unión Europea, de la OEA, porque sin duda alguna es clave que puedan entender lo que pasa en países como los nuestros. Creo que en muchos casos cuando uno contrasta las experiencias con amigos europeos, ellos no logran ni siquiera dimensionar que suceden cosas tan graves como lo que en muchos casos tenemos que vivir los jóvenes latinoamericanos que estamos expuestos a violencias, a pobreza, a inequidades estructurales que hoy se traducen en una falta de oportunidades para los jóvenes de América Latina, como lo es acceder a la educación gratuita y universal, acceder a un empleo digno sin que nos pidan 20 años de experiencia, pero también que no nos asesinen o que no estemos expuestos a las violencias o violencias de género como lo vivimos en la región. Siguiente. Y de esta manera, y pasamos otras dos diapositivas, pues tuve la oportunidad también de participar en la Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz. Y siguiente. Y como lo decía nuestra anfitriona, ser el primer joven colombiano en representar al país en la Asamblea General de las Naciones Unidas en dos ocasiones, una de ellas con el expresidente Juan Manuel Santos, hoy Nobel de Paz, para poder compartir esa visión de la paz y la reconciliación, que es muy distinta en nuestro caso, frente a lo que dice el Estado, lo que dice el gobierno. Los jóvenes tenemos una visión de la paz y la reconciliación distinta, que implica, por ejemplo, construir una agenda generacional, y ojo a este mensaje, por encima de las diferencias políticas.
La inclusión implica que yo me pueda sentar en la misma mesa con personas distintas, que yo pueda reconocer que son diferentes, reconocer esa otra edad, de que no todo es blanco y negro, y que puedo sentarme a conversar y a construir una agenda sobre lo fundamental que requiere la generación de jóvenes hoy en el siglo XXI, y sobre eso empezar a trabajar en equipo y tomar decisiones, más allá de las diferencias políticas. Eso implica dejar atrás unas violencias estructurales que invalidan o niegan la existencia del otro solo porque es distinto. Eso también es fácil reconciliación. Y podemos pasar otras dos. Entre esas tengo que decirles que la siguiente diapositiva, soy inmensamente feliz de haber participado en 3 diálogos a los cuales me invitó el gobierno de México a hablar en algunas ocasiones precisamente sobre esas experiencias en materia de paz, de educación, de empoderamiento juvenil. Amo México, creo que es uno de los países más maravillosos y sin duda alguna de los que más me siento identificado como colombiano, y creo que es un país maravilloso y además con jóvenes muy empoderados. Siguiente. Y ahí ya empezamos a pasar muy rápidamente, participé en otras conferencias en Europa, siguiente, algunos reconocimientos que hemos tenido por nuestro trabajo en Colombia, siguiente, en Washington también, por todo el trabajo a nivel social y político, y ahí ya arrancamos la siguiente etapa de la presentación, que es una etapa un poco más reflexiva, siguiente. Y es dejarles algunas preguntas. La primera es, ¿por qué deben participar los jóvenes? Si algo nos tenemos que preguntar hoy en este espacio es, ¿por qué deben participar los jóvenes? Ya les di una primera razón, y es que nosotros somos el 25% de la población global, 1.800 millones de jóvenes, el 25 o 26% de la población mexicana, el 25% de la población colombiana. Tenemos la capacidad de poner un presidente si queremos, tenemos la capacidad de incidir en espacios institucionales de toma de decisión, y tenemos la capacidad de movilizar causas ciudadanas en la etapa más productiva de la vida, que es la que estamos viviendo, entre aproximadamente los 15 y los 29 años de edad. Siguiente pregunta. Y siguiente diapositiva. ¿Cómo participan los jóvenes? Una cosa es por qué tenemos que participar, y otra es que la ciudadanía, el Estado, las instituciones reconozcan cómo participamos y además entiendan que la institución no tiene que ser el obstáculo para que los jóvenes participen, sino que tiene que ser la oportunidad. Es decir, nosotros no tenemos que amoldarnos como jóvenes a las lógicas institucionales. Las instituciones tienen que modernizarse y acoplarse, en este caso, a las dinámicas de participación juvenil. Siguiente. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo se construye ciudadanía juvenil? Este es un concepto que en Colombia hemos venido incorporando desde el año 2013. Yo soy coautor de una ley en Colombia que buscó crear el Sistema Nacional de Juventudes, dar unos derechos y unos deberes específicos para la población juvenil en Colombia, una serie de mecanismos y herramientas de incidencia y participación ciudadana y política, y esta ley, que en Colombia se llama Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil, que pueden revisar si gustan, busca construir este concepto de ciudadanía juvenil, porque es muy distinto el ejercicio de la ciudadanía a los 40 años, a los 70, a los 10 años cuando se es niño, que cuando se es joven, en donde hay un montón de barreras de vulnerabilidad que enfrentar y un montón de oportunidades que podríamos tener sobre la mesa para poder construir Estado, gobierno, ciudadanía y sobre todo sacar adelante un montón de iniciativas importantes. Y aquí pido que pasemos unas 3 diapositivas adelante para dejarles un dato muy interesante en el caso colombiano. En esta nos quedamos un momentico, y es que en el contexto histórico de nuestro país, los jóvenes no solamente han sido víctimas de la violencia, del conflicto armado, de la barbarie, sino que adicionalmente son jóvenes que han sido pioneros de la democracia colombiana. Y seguramente ha pasado también en América Latina. Ustedes tienen ejemplos muy maravillosos en México. En el caso de Colombia, los jóvenes fueron los que básicamente le dieron vida a la Constitución de 1991, que es la que rige hoy nuestro país, la Carta Magna de las Leyes en Colombia. Los jóvenes, al ver que esa otra Constitución no era garantista, no estaba acorde al siglo XX y a la modernidad y a la participación de las mujeres, de los jóvenes, de los grupos étnicos, y que tampoco era equitativa con las disparidades regionales, los jóvenes incluyeron una propuesta de cambio de constitución a través de una asamblea constituyente. Estudiantes universitarios se organizaron hace 30 años para darle vida a lo que hoy es la constitución del año 1991, y eso nos dio derechos a nosotros
como jóvenes, entonces para que tengan ese dato ahí súper clave, gracias a esa movilización de estudiantes y jóvenes, hoy Colombia tiene una constitución distinta y moderna. Siguiente. Ya lo había mencionado, los jóvenes, para que tengan ese dato clave, en el caso colombiano, la mitad de las víctimas del conflicto armado son jóvenes, niños y niñas entre los 0 y los 26 años de edad. Esto es una cifra dramática. Claramente tenemos que dimensionar que en situaciones de conflicto y en decisiones que nosotros no pedimos vivir, cómo entrar a un conflicto armado, los jóvenes y los más pequeños son los más vulnerables a ser violentados sexualmente, desplazados forzosamente, secuestrados y reclutados para estos grupos armados ilegales. Y ahí podemos pasar otras dos diapositivas. Aquí también hemos tenido un ejercicio interesante de participación estudiantil cuando tuvimos el plebiscito por la paz en el año 2016. Y aquí quiero dejar una anécdota. Yo antes del 2016 no quería lanzarme a la política. Yo veía con mucho recelo el escenario político porque me parece que es un espacio hostil, un ambiente complejo. Hay unos intereses y unos poderes atrás que son muy difíciles de digerir. Y entonces dije, yo más bien sigo en mis temas juveniles, con la ONU, me gustaría trabajar de pronto en el servicio público, pero no lanzar. Pero en el 2016 perdimos el plebiscito. A la gente en Colombia se le preguntó, ¿usted está de acuerdo con la salida pacífica de las FARC, que era el grupo guerrillero, y aprueba los acuerdos de paz que se construyeron a través del diálogo y la negociación, y etcétera? Es decir, ¿quiere la paz en Colombia? Pues la gente dijo que no, mayoritariamente en nuestro país. Eso ocurrió aquí, ocurrió incluso con campañas de desinformación, con fake news. Decían incluso que si la gente votaba sí a la paz, los niños y las niñas iban a volverse homosexuales, que el país se lo iba a tomar la insurgencia, un montón de cosas sin sentido. El peligro de las fake news en esta democracia digital del siglo XXI. Y perdimos, y pues uno se pregunta, ¿por qué pierde la paz en un país que ha vivido la guerra por más de 60 años y la barbarie? Luego de esto, los jóvenes protagonizaron la movilización social y le pidieron al Estado colombiano y al gobierno, tienen que sacar adelante ese acuerdo. Independientemente del resultado de este gran plebiscito o este gran referendo, tienen que sacar adelante la paz, tienen que sentarse a volver a conversar y sacar el acuerdo final de paz adelante, y lo hicimos en el año 2016, pero los jóvenes fueron protagónicos para eso. Y ahí pasamos adelante, y es que una vez, y esto creo que ustedes lo pueden dimensionar también en el contexto regional, en América Latina, en países como San Salvador, México, Guatemala y Colombia especialmente, la salida pacífica de grupos violentos, de grupos insurgentes y armados, y su tránsito a la democracia, permite que a nivel político en la democracia las expresiones alternativas de poder, que no son las tradicionales, puedan florecer y puedan empezarse a hacer contar de una mejor manera en la democracia, porque antes básicamente votaban por el político que estaba en contra del grupo armado o el que básicamente callaba y fin. Pero en este caso, como ya sale la discusión el grupo armado, entra a la discusión democrática otras opciones políticas. En este caso yo particularmente quiero hablar de los casos de lo que pasó en Bogotá. Gana en Bogotá la primera mujer alcaldesa, una mujer además lesbiana, una mujer diversa, y en este caso gano yo como concejal con una votación histórica también para la ciudad con 28.400 votos. Siguiente. Y esto para dejar algunos elementos teóricos en esta conversación, concluyendo, creo que nos quedan como 10 minutos. ¿Qué es lo que tenemos hoy en América Latina en términos de la participación juvenil y la inclusión social de la juventud como un grupo etario incidente en la democracia y en la gobernanza también? Hoy tenemos una diversificación de las expresiones juveniles y la construcción de la ciudadanía. ¿Y cuáles son esos lazos que unen a los jóvenes? ¿Cómo uno identifica que los jóvenes están conectados? Lo primero, unos vínculos afectivos. Los jóvenes, a través de la amistad, a través de relaciones de confianza, de solidaridad, de cooperación, formas de convivencia basadas en el afecto, nos encontramos, nos reunimos y adicionalmente, pues sacamos adelante iniciativas. A través de vínculos sociales, los jóvenes que tenemos una condición social compartida, ser joven, primero, ser estudiantes, ser afro, ser indígenas, ser mujeres, grupos tradicionalmente excluidos, esa condición social compartida nos lleva a encontrarnos y a participar de las decisiones y los espacios de incidencia, pero también a la organización social.
Y finalmente, las experiencias o los espacios comunes de participación. La escuela, la universidad, la organización del barrio, la iglesia incluso, en donde todo esto finalmente construye tejido social y aporta el fortalecimiento de la sociedad civil. Siguiente. Y en medio de esta construcción de la ciudadanía, la pregunta clave, pero además la respuesta, es que nosotros estamos en una permanente construcción de nosotros como jóvenes. Nosotros nos reconocemos, hay empatía generacional. Lo primero hay que entender es que los jóvenes cambian la dinámica del poder. Aquí, en México, en Rusia, en Sudáfrica, en Etiopía, en Haití, en cualquier país del mundo, en el mundo en general, los jóvenes llevan aproximadamente 50 años, las últimas 5 décadas, cambiando las dinámicas del poder a través de la organización juvenil y social, porque priorizan el liderazgo colectivo antes que el liderazgo individual. Entendemos que solos no llegamos a ningún lado y que necesitamos trabajar colaborativamente y en equipo, reconociendo las potencialidades de cada uno en su diferencia, para poder sacar adelante un montón de iniciativas y de cambios que requiere la sociedad. Y eso construye identidad. Pero adicionalmente, los jóvenes no reconocemos como sujetos de derechos, y eso contribuye a la democratización del país. Cuando un ciudadano entre los 14 y los 28 años aproximadamente se reconoce como sujeto de derechos, también de deberes, por supuesto, contribuye a democratizar el país. Siguiente. Entonces uno se pregunta, ¿qué moviliza a la ciudadanía juvenil? Y aquí viene la siguiente diapositiva. Hoy los jóvenes en el mundo se movilizan más que a través de nombres, del concejal Julián, del presidente X, del diputado tal, del parlamentario tal, o de la alcaldesa tal. Los jóvenes se movilizan a través de causas. La causa feminista, la causa LGBTI, la causa de la paz, la causa de la educación, la causa ambiental, la causa de la lucha contra la corrupción, pero porque estas causas representan una histórica y sistemática vulneración en sus derechos. La vulneración al derecho a la igualdad y a la equidad de género, la vulneración al derecho a la paz, porque los jóvenes son violentados, la vulneración al derecho a la educación, porque hoy la mayoría tienen que endeudarse para poder estudiar y no hay garantías, y se exige más calidad, se exige más cobertura, se exige más pertinencia a los contenidos, la vulneración al derecho a un ambiente sano, porque estamos en una situación de crisis climática y las decisiones que están tomando no son las correctas. Entonces, los jóvenes se movilizan a raíz de causas que responden a una agenda de derechos que históricamente han sido vulneradas para su población, y esto pues genera un sentimiento natural de inconformidad que los lleva a movilizarse no solamente en las calles, sino a organizarse, a convocarse y particularmente a traducir esto en acciones políticas y democráticas que tengan incidencia y cambios en las transformaciones que requiere su país. Siguiente diapositiva. Entonces, para finalizar, uno empieza a concluir con cuál es la relación Estado-joven, cuál es esa relación que hay entre las instituciones y la juventud, cuál es esa relación que hay entre los gobiernos y la ciudadanía juvenil que debería ser un motor de oportunidades. ¿Somos apáticos los jóvenes a lo político? Siguiente diapositiva, ahí hay una foto de una marcha en la que me encontraba en esas épocas de la paz. Y esto que está en morado en ese cuadrito es clave que ustedes lo entiendan porque aplica para toda la región. Y es que los jóvenes heredamos hoy un país en una profunda crisis social, económica, política y ambiental. Los jóvenes colombianos, los jóvenes venezolanos, los jóvenes mexicanos, los jóvenes guatemaltecos, los jóvenes panameños, los jóvenes argentinos, voy a hablar de América Latina, heredamos un país en una crisis social, política, ambiental e institucional producto de las decisiones de otras generaciones, quienes tomaron esas decisiones de ir a la guerra, por ejemplo, quienes tomaron decisiones que hoy se traducen en inequidades estructurales en términos de modelo económico, en términos de el modelo extractivista, de pronto la priorización de algunas actividades que contribuyen a la deforestación, que favorecen el cambio climático, pero también, digamos, esas generaciones que durante años se quedaron en el poder, tradicionalmente adultos, muy adultos, hace 30 años tomaron decisiones que hoy los jóvenes de 20 años y de 30 están viviendo. Y producto de esas decisiones es que hoy nosotros como jóvenes vivimos muchas inequidades regionales. Y eso implica que nosotros hoy, como somos víctima de esas decisiones, tenemos que enmendar el camino y ser parte de la decisión para corregir a tiempo.
y sobre todo garantizar que los que vienen detrás recuerden que la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene un tema clave y un eslogan clave, y es no dejar a nadie atrás. Pues no dejar a nadie atrás implica que hoy los jóvenes se sienten a ser parte de la decisión para que los que vienen detrás tengan un país muchísimo más pacífico, sostenible, equitativo y que cierre brechas. Pero lo cierto es que tradicionalmente la relación entre los jóvenes ha sido una relación de desconfianza. No hay una confianza sobre las instituciones. Y eso tenemos que recuperarlo porque las instituciones son importantes para un Estado, para la democracia, para la gobernanza. Hay desconfianza en el Estado no nos cumple, el Estado no nos representa, no nos garantiza nuestros derechos. Hay una aversión a los políticos también, todos los políticos son iguales, no hay que participar en política. Yo pensaba eso en algún momento, pero me di cuenta que tenía que también cambiarme y meterme a la política. Si todos los políticos son iguales, pues cambiemos a los políticos, que se metan más ciudadanos, más jóvenes, más mujeres, más activistas a la política. Y hay un rechazo a la autoridad, hay un rechazo a la autoridad ejercida especialmente por el uso de la fuerza, a la estigmatización y a la criminalización de la juventud. Esto es clave también. Los jóvenes en América Latina son una población que ha sido históricamente criminalizada y estigmatizada. Asociamos todas las cosas malas a los jóvenes. No solamente que por ser menores entonces tenemos menos capacidades, menos posibilidad de liderar discusiones, menos experiencia, porque eso es lo que cree el estereotipo tradicional y cultural de nuestra región, sino que adicionalmente creen que somos vagos, perezosos, creo que representamos un peligro. Entonces tú vas por una acera y te cambias primero de acera o de andén, no sé cómo le digan en México, si ves a un joven venir vestido de determinada manera, así ves a un adulto venir de una manera similar, porque genera más prevención y más miedo lo que transmite el joven. Y esto claramente no está bien, porque está asociado a estereotipos culturales de lo que representamos y eso se traduce en una falta de oportunidades. Pero adicionalmente los jóvenes cuestionamos el modelo económico y eso influye en la relación entre Estado y joven. Entonces es fundamental que precisamente a través de la participación y la inclusión social de los jóvenes como actores ciudadanos y políticos podamos garantizar una incidencia en espacios de participación institucional, política y electoral. Yo celebro muchísimo que sea en este tipo de espacios como el que estamos teniendo porque muestra una voluntad institucional y política de involucrar a la juventud, de compartir experiencias y de motivarlos a ser partícipes de un ejercicio de gobernanza sólido y participativo e incluyente. Siguiente. Pues aquí vale la pena que ustedes, jóvenes que están conectados, se hagan una pregunta y lo revisen para que quede como tarea. ¿Cuántos de los congresistas, en este caso parlamentarios o diputados, en el caso de algunas ciudades o municipalidades en México o de los estados? No conozco en detalle el funcionamiento, pero ¿cuántos son electos jóvenes? ¿Cuántos de los que se eligen en cada vez que hay elecciones son jóvenes? En Colombia yo les cuento, por ejemplo, que son casi 280 congresistas que representan a todos los colombianos a nivel nacional, pero resulta que legalmente electos no hay ninguno que sea joven. Eso es una barbarie para Colombia y para América Latina. Seguramente pasa en otros países. Pero en el caso colombiano, por ejemplo, no existe un solo congresista joven. El 25% de la población colombiana es joven y no hay un solo parlamentario en nuestro país que sea legalmente joven. En cambio, sí hay un montón de parlamentarios que llevan 30, 40 años allá sentados en una misma silla, atornillados en la democracia y que no permiten que lleguen nuevas generaciones al poder. Eso es una cosa sin sentido y claramente donde hay una generación como la nuestra que está demandando tantos cambios y tantas reformas y ajustes constitucionales, legales, proyectos de orden nacional, pues tienen que ser parte de la decisión. Y eso hoy en Colombia particularmente no ocurre. En el caso de Bogotá, pues ya lo empezamos a lograr. Yo hoy soy el más joven en ingresar a esa corporación. Tengo compañeros de trabajo políticos que tienen 70 años, que tienen 65 años, llevan muchos años ahí. Y siempre es interesante ver esa confrontación generacional. Pero yo creo que el mensaje debería ser distinto. Permítanos ser parte de la democracia para que haya un trabajo intergeneracional, que podamos aprender de los que ya tienen más experiencia y podamos trabajar con los que vienen detrás. Siguiente. Entonces ahí, para ir cerrando, les cuento que nosotros en el caso particular colombiano hicimos una campaña contra todo pronóstico. Es decir, hoy algunos partidos políticos en nuestro país están tomándose en serio esta discusión de la inclusión social en el ejercicio democrático
y están buscando que hayan también cuotas y espacios específicos en las listas de candidatos para personas jóvenes. Ya para mujeres se avanzó, en Colombia se aprobó hace más o menos un mes la paridad, es decir, que todas las listas de partidos políticos que presenten candidatos en las urnas tiene que ser 50% hombres, 50% mujeres. Estamos empezando a lograr este tema de los jóvenes, ya en algunos partidos como el mío, que es el Partido Verde en Colombia, se empezó a dar esa tarea. Pero yo les cuento que en mi caso particular, yo tomé la decisión de hacer política a partir del año 2016, fíjense, después de un ejercicio de participación ciudadana, cuando perdimos el plebiscito por la paz. Perdemos el plebiscito y yo digo, no, las generaciones más adultas no pueden seguir decidiendo por nosotros, nos toca ser parte de la decisión. Y yo no me puedo quedar criticando a los políticos desde la silla siempre, pues tengo que medírmele, tengo que hacer contar mi voz y mi nombre. Y si bien yo soy un joven que viene de una familia como cualquier familia en Colombia, en México, que ha tenido que luchársela, soy la primera persona de mi familia que va a la universidad, y a una universidad pública además. No tengo un apellido poderoso, tengo el apellido más popular de Colombia, que es Rodríguez, pero tengo otro que es autóctono y de origen indígena, y tampoco tengo los recursos necesarios, ni soy adinerado, pues quiero lanzarme a la política y quiero mostrar que los jóvenes podemos tener un espacio de representación en la política. Pues me lancé a la política y hicimos una campaña maravillosa con voluntarios jóvenes, con líderes sociales en el territorio, en el transporte público, siguiente diapositiva, en las calles, con la gente, un tema muy fresco, diciéndole a la gente, vale la pena darle la oportunidad a personas distintas, a generaciones distintas que pueden estar igual o mejor preparados que los que nos llevan años. Hay personas que pueden tener 60 años y que es válido que participen en democracia, pero puede que no tengan incluso la preparación que hoy jóvenes a los 21 años, 22 años, 23 años, 27 años tienen, con posgrados, con experiencia, porque hoy somos nosotros los jóvenes la generación más educada que nuestros padres y que nuestros abuelos. Somos la generación más educada y eso debería permitirnos participar en democracia. Así que hicimos una campaña muy bonita, con muy pocos recursos, con donaciones, y eso también con las redes sociales, siguiente diapositiva, se tradujo en una campaña bastante victoriosa. Sacamos una de las votaciones más históricas en la capital del país con 8 millones de habitantes, ganamos la alcaldía de la ciudad y hoy estamos haciendo un trabajo muy interesante, siguiente diapositiva, desde el Consejo de la Capital Colombiana, en favor de los jóvenes. Hoy además tengo la responsabilidad de ser el presidente de la Comisión de Gobierno del Consejo de Bogotá y en este caso liderar todo lo que tiene que ver con la política social, con la educación precisamente. La educación es uno de los temas que yo presido desde el Consejo de la Capital Colombiana. Los temas de seguridad, los temas de paz, son una agenda, digamos, amplia de derechos, la que me corresponde a mí liderar para este año desde el Consejo de Bogotá. Y como joven, también marcar un hito. No había llegado nunca una persona a los 23 años a ocupar una silla de estas, y sin duda alguna a que esto se traduzca en acciones de cambio. En Bogotá ya hemos logrado aprobar proyectos que benefician a los jóvenes para que, por ejemplo, sus prácticas, sus pasantías, sus internships sean pagas en las instituciones distritales, les reconozcan a los estudiantes eso, generar empleo para jóvenes. Sacamos adelante proyectos educativos maravillosos en temas de jornada completa, de educación para la paz y la ciudadanía. Precisamente yo creo que ahí está la clave, y agradezco infinitamente que en este espacio esté la UNESCO, y es para que todo esto ocurra, y ojalá muchas de esas historias se repliquen. Tenemos que entender que hoy la educación para la ciudadanía, para la paz, para la democracia, para la convivencia, es esencial en el siglo XXI. El modelo educativo tradicional hace mucho fracasó. Y hoy los lineamientos ambiciosos que el mundo se plantea desde instituciones y organizaciones como la UNESCO, como la ONU, como la academia misma organizada, en términos de participar desde la escuela, de que los estudiantes encuentren en su escuela un territorio de paz, de diversidad, de liderazgo, de empoderamiento ciudadano, es fundamental para la democracia del siglo XXI, que necesita jóvenes empoderados para el cambio, para enfrentar la crisis climática, para cerrar brechas de inequidad y sobre todo para hacer sentir su voz en una democracia que muchas veces está tan envejecida, una adultocracia, donde los mismos... Y ahí terminamos esta presentación. Ahí ya la siguiente diapositiva es un gracias por permitirme compartir con ustedes este espacio. Creo que sin duda alguna América Latina tiene unos retos enormes y países como los nuestros, que son hermanos, tienen que trabajar colaborativamente. Mil y mil gracias.
Muchísimas gracias, Julián, por este espacio, por compartir la experiencia, por sobre todo destacar cuál es este juego importante y la participación tan importante que tiene la juventud en esta participación, en la incidencia, en estos espacios de participación, en la construcción de la política pública. Es muy importante el que estos grupos de jóvenes puedan estar participando, y por eso tenemos muchas preguntas que nos llegaron tanto por redes sociales como por este medio en el chat, y quisiera nada más hacer un breve resumen de todas las preguntas que estuvimos recibiendo. Te compartiré dos grandes preguntas que coinciden con prácticamente todo lo que recibimos, que sería: ¿qué espacios o mecanismos se han creado a través de esto que tú nos comentabas, en esta participación que tenías, y cómo se motiva a los jóvenes a participar? Y de una vez te voy a dar la siguiente pregunta, que sería: ¿cuál es el reto más importante para generar un empoderamiento que incida en la participación de los jóvenes sobre la agenda pública? Te dejo aquí estas dos preguntas. Continúa. Vale. Perfecto. Bueno, sobre la primera pregunta, quiero contarles, y ojalá que puedan llevar esta discusión a sus países. En el caso, no conozco si de pronto hay un ejercicio similar en algunos de los países que están presentes, pero en Colombia, con la ley que nosotros logramos sacar adelante hace un par de años, que es la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil, se crea en nuestro país un mecanismo de participación y elección democrática solo para jóvenes. Es decir, jóvenes entre los 14 y 28 años en Colombia pueden elegir y ser elegidos para elegir representantes de juventud en los distintos órdenes locales y nacionales. Es decir, en nuestro país tenemos una figura que a partir de este año, ojalá, va a empezar a funcionar, la pandemia nos retrasa un poco, que se llaman consejos de juventud. Hay consejos de juventud a nivel municipal, es decir, lo más local. Hay consejos de juventud a nivel departamental, que son como a nivel estatal, por decirlo de alguna manera, en México. Y hay consejos de juventud a nivel nacional, que es un único consejo nacional de juventud. Pues con este cambio legal, es una ley que sacamos hace más o menos unos 7 años en Colombia, y hace unos 5 más o menos la reformamos para estos temas específicamente, los jóvenes entre 14 y 28 años van a poder elegir a un representante de ellos en su propio territorio para que conformen un consejo de juventud y tomen decisiones en materia de juventud, puedan tener una interlocución directa con las instituciones de su territorio, puedan tener espacios de diálogo y de construcción colectiva con los dirigentes o los gobernantes de su territorio, y adicionalmente pasar iniciativas, proyectos y, por supuesto, realizar una labor social maravillosa. Entonces, los jóvenes no solamente van a ser elegidos como cuando se elige presidente, se eligen parlamentarios, se eligen alcaldes, diputados en las urnas, pero esto va a ocurrir a partir de este año. Va a ser una cosa además súper impactante para el país, y es que los jóvenes salen a elegir con su documento de identidad a sus propios amigos, a sus propios líderes jóvenes, y no solamente van a participar a través de partidos políticos. Hay unas curules específicas para partidos políticos, unas curules específicas para organizaciones de la sociedad civil de jóvenes, y hay otras curules específicas para jóvenes líderes independientes, líderes sociales, líderes comunitarios, líderes ambientales, que quieran lanzarse de una manera independiente y recoger firmas para sus candidaturas. Entonces, el país va a tener más de 1,000 consejos de juventud, va a tener consejos distritales, como en el caso de Bogotá, un consejo nacional de juventud, que van a ser figuras específicas para la representación y la participación política de los jóvenes, y esto va a ser un boom para la democracia. Yo creo que va a generar un eco interesante incluso en otros países vecinos, y es como hoy los jóvenes nos organizamos electoralmente para elegir a uno de nosotros que nos represente en estos espacios, y un espacio de discusión solo de jóvenes y para jóvenes. Y la segunda pregunta: ¿cuál es el reto más importante? Pues yo creo que, empezando por instrumentos como estos, hay que ajustar la normatividad y las leyes y los marcos constitucionales nacionales a las necesidades de los jóvenes. Creo que lo primero es reconocer a los jóvenes como una población diferencial, con vulnerabilidad, con unos derechos puntuales que tiene que garantizárseles en su etapa de la vida, a la que están expuestos a un montón de complejidades, pero también de oportunidades. Y lo segundo, yo creo que más que un reto para las instituciones, y lo dejo a modo de reflexión, es un reto para nosotros mismos como jóvenes y como generación. Y lo decía yo en mi presentación: el mundo
y la región no van a avanzar en solucionar los problemas que el siglo XXI demanda, empezando por la propia supervivencia de la especie humana en lo que tiene que ver con el cambio climático, si como jóvenes no somos capaces de dejar a un lado o poner por encima de nuestras diferencias esos mínimos que hoy nos unen como generación. Repito, la crisis climática, el acceso a la educación gratuita y universal, especialmente la educación universitaria, el acceso a un empleo digno, el cierre de brechas sociales, especialmente la brecha de género. Si nosotros como jóvenes no entendemos que más allá de que sea el uno o de izquierda o de derecha o del centro, arriba, de abajo, amarillo, azul, rojo, del color que quieran ponerle a la política, más allá de esas líneas ideológicas, hay unas líneas sobre lo fundamental en donde tenemos que empezar a construir. Y esa agenda conjunta por encima de esas diferencias, estas mezquindades que a veces son válidas en democracia, pero que no deberían llevarnos a radicalizarnos, sino a construir en conjunto, pues debe ser la prioridad de la juventud en América Latina y en el mundo. Porque se trata no solo de nuestra generación, sino de la generación que viene detrás. Piensen siempre en clave de la Agenda 2030. No dejar a nadie atrás. Y no dejar a nadie atrás implica trabajar en equipo, liderazgo constructivo, liderazgo propositivo y sobre todo reconociendo al otro en su diversidad, pero también involucrándolo en un ejercicio de toma de decisiones, en ese ejercicio de inclusión social amplio y garantista que requieren las democracias del siglo XXI en nuestros países. Muchas gracias, Julián. Quisiera también ceder el uso de la voz a Dorian Romans, quien también quisiera hacer una participación breve en cuanto a las preguntas que recibimos. Muchas gracias, Luz. Y bueno, primeramente felicitarte, Julián, por tu trayectoria, pero también para tu compromiso para difusión y para empoderar, digamos, a más y más jóvenes de cómo participar, digamos, también en la incidencia de las políticas públicas, ¿no? Yo nada más quisiera hacer una breve pregunta, porque como tú sabes, pues nosotros desde UNESCO y desde todo el sistema de Naciones Unidas trabajamos mucho en la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y bueno, tú has estado también en espacios como Comprometidos, que se lanza también a través de nuestra oficina en Montevideo. Pero según tú, ¿cómo podemos motivar más y dar más conciencia a los jóvenes también de esa importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Porque al final es una agenda, no de Naciones Unidas, es una agenda de toda nuestra sociedad, de todos sus pilares, tanto de gobiernos locales, gobiernos federales, empresas privadas, academia, pero también la sociedad civil. ¿Cómo podemos también dar esa conciencia de esa Agenda 2030, de los ODS, también a los jóvenes para que también sean más participativos en ese aspecto? Entonces, eso sería mi pregunta. Vale, Dorian, muchísimas gracias a ti también por la invitación y saludar el trabajo que están haciendo desde la oficina en Montevideo, que es maravilloso para América Latina, especialmente para niños, niñas y jóvenes. Sobre esa pregunta, en el año 2015, antes de que Antonio Guterres fuera secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en este proceso de construcción de la nueva Agenda 2030, decía muy textualmente: los jóvenes son el bastión del desarrollo del siglo XXI, de la Agenda 2030, son el bastión del desarrollo. Cuando él dice son el bastión del desarrollo, está reconociendo precisamente esa labor bisagra que tenemos de articular a las generaciones y de poder sacar adelante, pues, la Agenda 2030 en toda su diversidad. Primero, porque tenemos unos objetivos que son los referentes a derechos humanos y a política social, como lo es el fin de la pobreza, el hambre, la educación, la salud y el bienestar, los temas de género, que son sin duda alguna esenciales para garantizar a los jóvenes derechos. Luego, una agenda de desarrollo económico, la agenda ambiental, que es muy propia hoy de los jóvenes. Hoy yo creo que la causa que más mueve a los jóvenes en el mundo es la defensa del ambiente y la lucha contra el cambio climático. Y creo, Dorian, que para poderlos involucrar, porque es, digamos, siempre sigue siendo un reto, ¿no? Buscar que los jóvenes participen en espacios institucionales, en espacios de la sociedad civil, en espacios de Naciones Unidas. Yo creo que hay que saberles llegar con el mensaje. Uno tiene que mostrarle a los jóvenes que vale la pena que participen, porque esta es una discusión que los implica a ellos, no solo por la posibilidad que tienen de incidir, sino porque
todo lo que estamos discutiendo alrededor de los ODS afecta hoy a los jóvenes. Son un montón de desigualdades. Cuando uno les muestra a los jóvenes que no puede entrar a una universidad porque en muchos casos no tiene recursos, que hoy hay violencias basadas en género que siguen siendo un problema muy grave en América Latina, que hay industrias creativas y culturales que se pueden apalancar emprendimientos de jóvenes a través del objetivo número 9, pero que adicionalmente la paz es un propósito clave en el objetivo número 16 y que defendemos el medio ambiente con objetivos como el 13, el 14 y el 15, los jóvenes van a sentir como una empatía mucho más contundente alrededor de la Agenda 2030. Y creería yo, Dorian, que lo clave de esto es cuáles son los contenidos que les están llegando a los jóvenes. Yo creo que uno de los espacios trascendentales para poder incidir en el comportamiento, en la convocatoria, en la participación de los jóvenes son las redes sociales. Y creo que en eso ustedes han hecho un trabajo maravilloso, pero claramente siempre se puede hacer más, y es cómo los distintos formatos comunicativos, las distintas convocatorias que se realizan, conversatorios, foros, pueden ser muy atractivos para que los jóvenes participen en la discusión, formatos dinámicos, frescos. Los jóvenes no quieren esas líneas institucionales más rígidas, sino que quieren ser parte incluso de la construcción de la agenda, de las metodologías de trabajo, de espacios de conversación en donde puedan sentirse uno más, y no como que aquí está la institución o la entidad y aquí están los jóvenes, sino que estén en un mismo nivel de actuación. Y en el caso de los ODS, yo creo que hay que engancharlos con cada una de esas situaciones que viven en el día a día, la contaminación, pero también la falta de oportunidades de empleo digno, pero también situaciones de pobreza que puede vivir en su hogar. Cuando uno dimensiona eso desde su propio contexto individual, seguramente el joven va a sentirse motivado a participar en estas discusiones. Pero lo más interesante de todo, Dorian, es cómo cuando hay jóvenes líderes, cuando hay organizaciones de jóvenes que trabajan una de estas causas, ellos entienden que si, por ejemplo, estamos trabajando temas de empleabilidad para jóvenes, trabajar temas de empleabilidad para jóvenes implica aportar al fin de la pobreza, implica aportar al fin del hambre, implica aportar a una mejor educación de calidad, implica aportar a cierre de brechas de género, porque hay una interdependencia. Entonces sí hay que mostrarle a los jóvenes que los objetivos en su totalidad son interdependientes con sus propias realidades y con sus contextos locales, incluso nacionales, y que eso pues claramente requiere de su participación. Muchísimas gracias por tu participación, Julián. Ha sido un gusto tenerte en este espacio y en este foro, sobre todo con esta temática, en esta búsqueda de tener y abrir más espacios para la juventud. Estos diálogos por la inclusión justamente fomentan, buscan que se siga trabajando esta interacción entre los jóvenes, los grupos vulnerables que puedan tener esta participación. Teníamos incluso algunas preguntas que ya te haremos llegar también más tarde sobre hay personas con discapacidad que están haciendo escucha en este diálogo, pero también hay otro tipo de grupos vulnerables que están aquí presentes, que son jóvenes también y que buscan esta participación. Hoy, después de estos paneles que tendremos, que ahorita Dorian nos podrá compartir cuál va a ser la dinámica, tenemos este espacio de trabajo en las mesas de trabajo. Estás cordialmente invitado, Julián, para poder tener justamente este debate, cuáles son estos mecanismos de participación sobre los que se podría estar trabajando. Y es muy importante que tengamos estos resultados, porque justamente tú lo comentaste, desde el escritorio no se puede hacer este trabajo, desde una sola visualización tampoco se puede realizar el trabajo de una forma integral. Y justamente el tener la visión, la participación de cada uno de nosotros en esta búsqueda de tener espacios más incluyentes, un león más incluyente, es que justamente tenemos estos espacios. Recuerdo que el próximo 10 de marzo es que haremos una presentación de resultados de todo lo que se ha tenido en participación, información, identificación de retos y también realización de propuestas referente a la inclusión para grupos vulnerables y la identificación de cómo fortalecer esta política pública de trabajo del municipio, pero sobre todo cómo fortalecer la comunidad y cómo fortalecernos a nosotros en lo interno como individuos y también como familia y sociedad. Muchas gracias, Julián, destacando este espacio y participación, sobre todo por reconocer las particularidades de inclusión, como tú lo comentabas, el trabajo
hacia la cultura de la paz, pero también el identificar el cómo los jóvenes sí pueden participar e incidir en esta construcción de la política pública y de los espacios en los que pueden colaborar. Muchas gracias nuevamente a nombre del municipio de León y doy el uso de la voz a Dorian en este caso para continuar con estos paneles. En cuanto a Facebook, me parece que cerramos en unos breves minutos para las personas que vayan a querer formar parte del resto de la jornada. Todavía pueden inscribirse, registrar su correo electrónico. Los vamos a dejar también en Facebook ahorita un mensaje para que puedan continuar con nosotros vía Zoom. Adelante, Dore. Muchas gracias, Lucero, y nuevamente muchas gracias también a Julián por su excelente conferencia magistral. Sin embargo, eso no significa que nosotros ya terminamos. Como saben, ahora vamos a tener el gusto de tener dos espacios de expertos, dos paneles paralelos. Vamos a tener un panel, el primer panel de participación juvenil, donde tenemos expertos internacionales. Tengo el gusto también de presentar a mi colega de la sede de UNESCO, María Kipriotou, especialista de juventud en París desde la UNESCO. Y también tenemos a Mauricio Rodríguez de Colombia, a Ana Miranda desde Argentina y también al mismo Misraim Macías del municipio de León. Ellos van a estar en el panel de participación juvenil y nuestra moderadora el día de hoy va a ser Argentina Jiménez. También tenemos otro panel, como saben, un panel de empoderamiento comunitario, también con expertos nacionales y internacionales. Vamos a tener a la señora Mariela Pérez Sandy, de la Fundación de León, y también a Gabriela Ceballos, que nos acompañan desde Quito, desde Ecuador, y también Mariana de México y también Rosa de León. Ese panel de empoderamiento comunitario va a estar moderado por Graciela Ruiz, también del municipio de León. Yo nada más les quiero explicar brevemente, ahora mi colega Hugo nos va a permitir de abrir dos salas donde ustedes podrán elegir a qué sala quieren ir. En el registro ustedes ya pusieron su elección, entonces aquí nada más va a aparecer en la mitad de la pantalla, va a ser un mensaje donde ustedes nada más tienen que hacer clic para dirigirse a esa sala. Si no encuentran ese mensaje, abajo en el Zoom donde dice Breakout Rooms, también pueden ir dirigiendo a esa sala. Nada más para que ustedes sepan, eso va a ser un espacio durante una hora y media, donde posteriormente vamos a regresar aquí a la plenaria para dar una breve explicación e introducción a las mesas de trabajo. Así que, por favor, Hugo, si nos puede apoyar con abrir esas salas para que ya podamos ir entrando y ya ahí los moderadores van a tomar la palabra para ya dar la introducción a las y los expertos. Entonces, en una hora y media más o menos nos vamos a volver a ver aquí en la sala plenaria donde yo haré la introducción a las mesas de trabajo. Así que muchas gracias a todos y ojalá se puedan ir ingresando a esas salas, ¿no? Adelante, Hugo. Listo, la transmisión en Facebook se detuvo y las salas ya están abiertas.